¿Una jornada de un hombre se puede pagar? Es puro materialismo, estamos todos muy seguros. Y además las reivindicaciones de los grandes partidos del mundo están sobre esta línea, ¿eh? No, no nos olvidemos, no cerremos los ojos a la materia. Ha desplegado una infinidad de fuerzas prácticamente incontrolables. Se está diciendo, todavía hoy, que el partido tal está prometiendo que si nosotros gobernamos, todo lo de los españoles será de todos los españoles. Es un materialismo. No lo critico, ¿no? Por favor, estoy sacando consecuencias. Eso es materialismo. Resulta que los salarios que tenemos son de miseria y hemos de llegar a un salario justo. ¿O es que hay salarios justos? O sea, hay un trabajo al cual si le das un dinero determinado, es justo aquel dinero, queda bien pagado aquel trabajo. Por tanto, el hombre no tiene dimensiones que no se puedan pagar, ¿verdad? Material. Es material. Pongamos al lado para distraernos un poco. La lágrima de un hombre que llora. ¿Qué precio tiene? El esfuerzo de un hombre que trabaja con cariño por una empresa y que la hace prosperar, ¿cómo se puede pagar? Porque hablamos de salarios justos. Ya sé qué significa, lo sé, pero estoy intentando hacer luz sobre el tema del materialismo. La última pregunta que se debe hacer es, vamos a ver, y si tú pudieras, si fueras el dueño del mundo, presidente del mundo entero, y podría hacer una distribución justa de todos los bienes para todos los 4.000 millones que estamos en la Tierra, ¿cómo lo harías? Supón que la tarta se hace tan grande que a cada uno de los 4.000 millones le puedes dar el mundo entero. Fíjate, esto es imposible, pero supón que es posible. Le pones la bola en la mano, el mundo entero a cada uno de sus habitantes. ¿Estás seguro que este sería un mundo justo y que el hombre sería feliz? Si dices que sí, eres materialista. Entonces uno pregunta, oye, de forma que resulta que para hacer un hombre feliz deberías ponerle el mundo entero y aún veríamos si es feliz. Entonces date cuenta de lo que estamos manejando cuando hablamos del materialismo y del socialismo, por ejemplo, y de la economía y del capitalismo. Alvin Toffler en la tercera ola está poniendo casos muy curiosos. El materialismo, cuando es de verdad, va a explotar las realidades una por una de la materia. Una sociedad americana hizo unas estadísticas de lo que podían ser sus empleados. Tenía, no sé si 3.000 empleados. De esos 3.000, el trabajo que hacían, había 400 que podían hacerlo siendo ciegos. 58 podían hacer el trabajo que hacían siendo cojos de las dos piernas, sin piernas. 38 podían hacer su trabajo con una sola pierna. Tú dices, ¿ves? ¿Te das cuenta? A la empresa le interesa la pierna derecha de este hombre y nada más. A este le interesan los dos ojos de este hombre y nada más. Con los dos ojos se puede trabajar. Sin piernas, trabajaron perfectamente. Entonces, el materialismo consiste en coger al hombre o la materia y sacarle todas sus posibilidades. Y hemos llegado a creer que el gran especialista es el que no sabe hacer más que una cosa, ¿no? Como pasa en medicina, como pasa en abogacía, en la construcción, etcétera, etcétera. Entonces, hay edificios, evidentemente, que un arquitecto sin piernas los puede hacer perfectamente, ¿no es así? Entonces, le interesa del arquitecto el cerebro. ¿Qué queda ciego? Es igual. Él piensa y construye igual. ¿Qué queda cojo? Es igual. La materia consiste en dar a cada zona de la materia su verdadero centro. Cuando esto se pasa al hombre, es también verdad. Y así hemos podido trabajar y seguimos trabajando durante muchos años. Así pues, el trabajo, la producción, la economía, la división de los trabajos en serie, es una consecuencia del materialismo. La distribución del dinero, la explotación del dinero, la explotación del débil, el capitalismo, el materialismo marxista, son consecuencias y realidades que aún estamos viviendo. Me falta la última parte, que pienso que la diremos ahora después de un poco de recreo. Siento la necesidad de volver a insistir, porque no me siento tranquilo, en el valor inmenso que tiene el descubrimiento del materialismo y su formulación.
Sigo pensando que en el mundo actual y en el futuro, el hombre que no sepa lo que es el materialismo y que no haya asimilado todo lo positivo del materialismo no tiene porvenir. Estas cosas en historia no pasan para nada. Es como el hombre que dijera, yo fui joven, 15 años, pero dejé mi juventud fuera de mí. Mi juventud no está ingresada en mí. Este hombre es lo que decíamos ahora, es un hombre sin piernas. Valdrá para algo, pero para hombre entero no vale. Pues bien, si en la historia ha habido 3 o 4 siglos de materialismo, esto ha dejado un pozo positivo y unas estructuras de pensar que el hombre que somos nosotros y el futuro no pueden ignorar sin quedarse pobres. Como pasó con el platonismo, el agustinismo, el aristotelismo, el empirismo, etcétera, etcétera. No vale criticarlo sin más. Lo que tenga de no, hay que criticarlo. Ahí está. Y tiene mucho de no. Pero lo que tiene de sí, hay que asimilarlo. Y como es verdad que la vida es un zigzag, Hegel nos lo dirá más adelante, el hombre, cuando viene del sí y va hacia el no con el sí a cuestas. Y cuando va del no al sí, va al sí con el no a cuestas. Y sin el no, no iría al sí, porque el no lo ha hecho rebotar. Y sin el rebote, no iría al sí. Y el sí lo ha hecho rebotar al no. Y sin el sí, no iría. Quiero decir que si hemos pasado y venimos ya de 3 o 4 siglos de sí, no, sí, no, sí, no, de materialismo, el que no tenga dentro de sí el zigzag no llegará a ninguna parte. La barca la estiran desde los 2 lados del río, 2 bueyes, y la barca va por medio. Pero maten ustedes a uno de los bueyes, la barca ya se queda en la otra orilla, varada. Es una barca sin pescador. Así pues, bueno, dejemos la cosa así, meditémoslo y sobre todo procuremos ingresar en nuestra vida el materialismo. Espero que la frase sea entendida como toca. Ingresemos en nuestra vida el materialismo porque es mucha riqueza. Por otra parte, no tengo para qué decir que es la única riqueza que podemos manipular en aras de otra si es que creemos en ella. En otras palabras, es muy verdad que toda la vida espiritual que podemos tener de alguna forma nos ha sido dada a través de la materia. Vayamos a descansar un poco y luego meditaremos en esto. Hay que hacer unas advertencias previas y es que algunos tienen que salir un poco antes hoy, más dado el magnífico día tan inmaterial que está haciendo. Conviene que sí seamos concisos, procuraré terminar en 20 minutos o algo así. En segundo lugar, si me sobra algún momento, todavía se pueden hacer preguntas los que las quieran hacer, pero parece que, por lo que he visto en el diálogo, sería bueno que si hay preguntas que hacer y que sean de volumen, como suelen ser, las den ustedes brevemente escritas y al día siguiente, en la clase siguiente, yo las explicaría. Esto tendría, creo que, 2 ventajas. Primero, que no nos perderíamos en preguntas sin madurarlas bien. En segundo lugar, que la respuesta puede ser mucho más objetiva, la mía. Y todavía en tercer lugar, que las preguntas, si se redactan, como obligan a ser concisos, me orientarán a mí para saber cómo debo dar las clases para que se entiendan mejor o para que no se entiendan mal o no se entiendan nada. En otras palabras, me parece que el sistema que se propone lo podríamos inaugurar dentro de 15 días, en la próxima lección. Creo que puede dar buen resultado. La segunda parte de la lección de hoy es mucho más breve. Y es la siguiente. Hemos dicho que el saber se hace por el sí y el no, que es dialéctico. Creo que no debemos olvidarlo y que además es una etapa del saber que todo el mundo admite actualmente. Seguramente no es definitiva, pero en este momento es la última. Y que este saber del sí y el no, que el materialismo nos ha expresado de una forma sorprendente y además comprometedora, nos ha llevado a una comprensión del hombre. ¿Qué entiende el materialismo sobre el hombre? Y antes de contestar, una excursión. Se trata de esto justamente, es lo que estamos intentando hacer nosotros, tener visiones del hombre, porque estas visiones del hombre no son solamente visiones del mundo, que sí, el hombre es un microcosmos, sino visiones de nosotros mismos que debemos tener. Lo triste es ir por la vida sin tener conceptos de sí mismo. Entonces es material de venta, entonces estamos en economía.
Si yo no sé quién soy, no puedo apreciar lo que soy. Y entonces estoy a merced de cualquier comprador, de cualquier postor. Es el peligro de ir por la vida mecido por el viento. Tan pronto eres que sí, como eres que no. Como tienes sentido, como no tienes sentido. Como traicionas, como besas. Es el mal de no tener estructura interior. Y por otra parte, la definición que cada uno llegue a tener del hombre debe tener un mínimo de objetividad. Yo puedo pensar que yo soy Dios, por ejemplo. Sí, lo puedo pensar, pero no es objetivo el pensamiento. Lo importante es que lo que yo piense de mí tenga un fundamento. Por tanto, que piense de mí después de conocerme. O sea, que sea un pensamiento experimental, tal como se quiere también en el materialismo. Porque solamente sabiendo quién soy, puedo ser útil a mí mismo y a los demás. Porque si no sé quién soy, no solamente no soy útil, que esto es materialismo un poco superficial, sino que no soy nadie. Y eso sí es materialismo real. El hombre que no sabe quién es, no es. Porque como lo que es no lo sabe, no lo puede utilizar. Y eso es muy triste. Y sobre todo sucede hoy, en un mundo en paz. La historia del mundo se repite en pequeño en cada momento. El día de hoy, tal como le veo ahí fuera, con sol, con alegría, siendo sábado además, es un mundo que no va a presentarnos graves problemas, me figuro, a los que estamos aquí dentro. Esto quiere decir que seamos lo que seamos, iremos por el sábado de hoy en paz y en alegría. Pero si en vez de ser un sábado fuera un día de trabajo y además lloviendo o nevando o haciendo un gran vendaval, tendremos que echar mano de algo interior a nosotros para enfrentarnos con ese día malo que se nos presenta. Pues bien, el mundo de hoy es un día malo, eso es bien claro. Bueno, malo y bueno, no he dicho todavía lo que es. ¿Quién nos dice que los días buenos son buenos y que los días malos son malos? Pregúntenlo a los agricultores, verán. Ese día de hoy es fatal para el campo. ¿Qué es malo y qué es bueno? Digo que el tiempo que estamos viviendo, la época actual, es una época como un día malo, que está pidiendo de nosotros que nos saquemos del interior los mejores recursos que tengamos. De hecho, ustedes están asistiendo a una realidad que no se puede juzgar, pero que es real, digamos que es materialmente real, que es la siguiente. El mundo de hoy está atacándonos tan furiosamente desde fuera y desde dentro. O si se quiere, nos presenta unos desafíos tales, recuerden que es lo que hace historia el desafío, challenge de Toynbee, es definitivo. Lo que hace una cultura y un hombre se defina es el ataque que se le hace, el no. ¿Sabe? Si no hay no, no hay sí. Si de mí se solicita, y se solicita cada vez más, como por ejemplo en la universidad, vas a clase y se te pide y se te exige en cada examen más y más. Si de mí no se solicita, no voy a dar de mí lo que soy. Es posible que si no se me pide, ni siquiera llegue yo a descubrir que tengo para dar dentro. En cambio, un día malo, como me sacude y me solicita, voy a ver si saco fuerzas de mí para superar. Y me doy cuenta de que sí que hay fuerza. No la habría descubierto si el día no hubiese sido malo. Pues bien, el mundo de hoy es un constante challenge sobre nuestro ser. Nos está pidiendo cosas continuamente. Pero veamos lo que está pasando. Si el hombre no tiene definición, el hombre sucumbe ante el desafío. Y ahí tenemos que las realidades políticas, por ejemplo, ante un desafío gordo, sucumben. La realidad religiosa. La religiosa abstracta, la iglesia, el islamismo, o la religiosa completa mía, mi catolicismo, mi cristianismo, mi islamismo, ante un ataque gordo, ceden. Ya no creo en Dios. Por ejemplo, la amistad. Yo tenía amigos y uno tras otro me han solicitado, pero en mal, ¿no? Me han traicionado. No creo ya en la amistad. O, por ejemplo, el dinero. Teníamos un rinconcito
que con los impuestos y con la inflación y con la devaluación, es que ahora 20 millones no son nada. El dinero no es nada. Otro desengaño. ¿Tiene usted para adelante? No hay cosa que se sostenga. ¿Respuesta del hombre cuál es? La falta de identidad. El hombre actual no tiene identidad. O sea, el día del exterior se ha puesto tan agresivo, con las uñas tan sacadas, que está arañando nuestro ser. Y al intentar nosotros responder al ataque de fuera, religioso, político, económico, familiar, piensen en la crisis matrimonial que estamos sufriendo todos, esta realidad, al atacarnos, la respuesta que yo tengo que dar, no me la encuentro. No puedo responder. Y entonces voy diciendo no continuamente, pues la política no sirve para nada, la religión no sirve para nada, la economía no vale nada, la amistad es un engaño, la familia, quién sabe si la familia la estamos llevando sin que deba ser así, el divorcio es la solución de la familia. Estamos respondiendo con lo que no somos, la falta de identidad. Eso estoy diciendo. Se trata de que a través de nuestra vida, lo que pretendemos durante estos breves cursos, se trata de que hagamos en el interior de nosotros una estructura personal y que tengamos una definición. Definición significa en filosofía despensa, recursos. Si yo no tengo definición, la primera bofetada que me den me tumba. Y aquí está el hombre actual, tumbado. Si tengo definición, ya puede haber cosas adversas fuera que yo me sostengo sobre mi esqueleto. O si se quiere, tengo despensa y voy sacando de la despensa los recursos que necesito para responder al challenge de fuera. Me atacan con hambre, yo tengo pan en mi despensa y me la como. Me atacan con la economía, pues yo sin dinero veré de arreglarme. Es difícil, no lo aconsejo, pero veré de arreglarme, evidentemente. Me matan los amigos o los enemigos, pues yo veré de seguir adelante prescindiendo de ellos si hace falta. Resulta que el mundo ahora está desmantelando su edificio anterior, todo lo que era válido para el pasado, y está montando un edificio nuevo en el cual no sé si podré vivir. Pues veré si saco recursos para adaptarme al nuevo sistema, a la sabana que acabamos de descubrir ahora, y salirme del bosque y desencaramarme del árbol, y a ver si puedo vivir cazando en vez de vivir encaramado con mis frutos. Sacar recursos. El hombre, a lo largo de la historia, a cada ataque que le ha venido del exterior, del interior, ha sacado su esqueleto y ha luchado y ha triunfado. Muchos han caído en la brecha, pero otros han seguido adelante y aquí estamos nosotros como fruto de un inmenso y glorioso pasado. Bueno, pues a ver si tenemos definición. El hombre paleolítico lo fue tanto que se superó y llegó al neolítico. Y el neolítico se hizo una estructura tal que cuando las de fuera se cayeron, él pasó al mesolítico y al bronce y al hierro y a la Edad Media y adelante. Bueno, pues el hombre del siglo XX tendrá esqueleto o despensa suficiente para a cada reto responder con una realidad. Esta es la primera consideración. A esto nos hacemos, pues, a través de las filosofías que conocemos, y esta de hoy era muy positiva, como han visto, un esqueleto. Y decir sí y no cuando toca. No soy el que debo ser, pero lo que soy me ha de valer para llegar a ser el que todavía no soy. Segundo punto. Hemos llegado a una interpretación del hombre a través del materialismo. El materialismo interpreta al hombre. Me figuro que lo que hemos dicho hoy, que he procurado que sea plural y un poco agresivo, nos ha llevado ya a conclusiones a través de las cuales nos estamos diciendo cada uno: yo no creo esta filosofía, yo sí la creo, yo la acepto como material de trabajo, pero sí hemos visto una interpretación del hombre. Pues bien, esta interpretación del hombre es una interpretación materialista del hombre. Define al hombre. Incluso le pone un esqueleto. El materialismo tiene recursos, tantos, que filosófica y políticamente hablando, la mitad del mundo actual es materialista. Y la otra mitad, que dice que no lo es, no lo es visceralmente, pero vive materialísticamente. Si, superficializando la cosa, decimos que el mundo es capitalista y marxista, las dos formas son materialistas.
el capitalismo es materialista y el marxismo también es materialista. Entonces no es medio mundo, es el mundo entero el que es materialista. Y a lo mejor nosotros estamos diciendo, pero yo no lo soy, yo no acepto estas teorías. Bien, no las aceptas, pero las tienes. Lo cual quiere decir que son muy poderosas, lo cual quiere decir que no vivirás prescindiendo de ellas. Lo único que te queda es vivir arrancando de ellas, diciendo no y despegando. Pero no, diciendo no, sí, pero no, así no se hace nada. O aceptas el materialismo y vives de él, que se puede vivir. O no lo aceptas, pero no aceptarlo es que lo conoces y dices, yo me voy de esta pista y despegas y levantas el vuelo. Es una interpretación del hombre. Ahora, yo quisiera subrayar lo siguiente. Si aceptamos el materialismo tal como está expuesto y tal como se ha madurado durante 300 años largos, se podría poner más, nos encontraríamos primero con que la definición del hombre es la siguiente. El hombre es materia. Incluso lo que no se cree que sea material del hombre es una de las posibilidades de la materia. El sentimiento y el pensamiento humano son formas estructurales de la materia, aun cuando no lo parece. Digo, esto ya es conclusión del materialismo, esto no es mío. El materialismo dice que el hombre es materia y que incluso las funciones que no parecen materiales del hombre son materiales, son composición y estructura muy superior, pero material. Igual que la desmaterialización de la materia es material. Por ejemplo, el átomo es la destrucción de la materia. Bueno, pero es la materia que se destruye a sí mismo. Por tanto, la materia al romper puede ser inmaterial, que no es ninguna realidad, es la muerte de la materia. Por tanto, la materia al morir puede ser inmaterial, pero es que ya no queda nada, por tanto todo es materia, porque lo inmaterial que adviene es cuando muere la materia, cuando ya la materia no es nada, por tanto no es nada lo inmaterial. Así es el pensamiento. Así es, por ejemplo, el alma del hombre y así es definitivamente el ser del hombre. Si el hombre es materia, ¿qué recursos tiene? Primero, recursos obligatorios. Si el hombre es materia, el único recurso que tiene es explotar hasta los últimos recodos la materia. Cosa que no ha hecho el hombre todavía. No la explotamos. Hay mucha materia dispersa y desperdigada. Primero, por tanto, el hombre debe, tiene obligación de explotar hasta el último rincón todas las posibilidades de la materia. Y así se llevará inmensas sorpresas. El mundo de la materia tiene todavía mucho de inexplorado. Eso es verdad, no hay discusión ninguna. Las posibilidades que tenemos en el campo material son todavía inmensas, prácticamente, digamos, indefinidas, para no decir infinitas, ilimitadas. Segundo, el hombre no sabe quién es por la sencilla razón de que todavía no ha llegado a las últimas posibilidades de la materia. Por tanto, los enemigos de la materia no lo son de la materia, lo son de lo desconocido de la materia. El día que el hombre sepa quién es y explote sus recursos materiales, posiblemente será radicalmente diferente de lo que es actualmente. Lo que hace, por tanto, que el hombre hoy no esté satisfecho con la materia, es lo que le falta por dominar de la materia. Si llega a dominarla de verdad, el hombre será diferente de lo que es. Por tanto, se puede prometer al hombre un paraíso terrenal dentro de lo material. Por otra parte, tercer punto, todo aquello que el hombre se siente tentado a descubrir e investigar más allá o contra la materia es una pura alienación. El hombre tiene la manía de irse, las excursiones que estamos haciendo cada rato aquí, tiene la manía de irse, y en vez de mantenerse sobre un hilo que le llevaría el centro del río a una meta, se va y viene, tiene la manía. Bueno, este es el sentido del hombre, pero si el hombre no llega a ninguna conclusión a través del sí y el no, esto no tiene sentido, evidentemente. Decimos pues que el hombre tiene la manía de irse, se aliena. El hombre cuando se encuentra en un no, en vez de despegar e irse hacia otro sí, tiene la tentación de decir, bueno, vamos a ver, ¿y no hay unos campos
donde no sea digital la situación, o sea, no sea dual la situación, o sea, no y sí. No habría unos campos donde el hombre no es ni sí ni no, es otra cosa. Y se inventa el campo de lo espiritual. No habría otra manera de vivir el paraíso si no fuera, que no fuera en la tierra. Sí, sí, el paraíso del cielo, y se inventan el cielo. No hay una manera donde la justicia sea radical y todos nos encontremos en nuestro sitio, respetados, queridos y retribuidos como toca. Sí, después de la muerte. Estos son excursiones del hombre. El hombre que se va. Se llama alienarse. La filosofía esencialista. La religión, el sueño de identidad, son idas del hombre, son alienaciones. Lo más triste es que como el hombre no tiene más camino que el de la materia, cuando se va, muchas veces no vuelve, y al no volver, se pierde. El hombre que pone su paraíso más allá de la tierra, no tiene paraíso ni más allá ni aquí. El hombre que pone su felicidad más allá de esta felicidad, no es feliz ni aquí, ni en otra felicidad, que no la hay. El hombre que al morir el cuerpo se inventa el alma, es el gran defraudado, porque no ha gozado del cuerpo, y luego cuando se muere no hay alma, se queda perdido. Ya que son formas de perderse, las de inventar un mundo al cual no tenemos acceso, y no tenemos acceso porque no existe. El mundo es puramente material. ¿Cuál es, por tanto, para este complejo, la identidad del hombre? El hombre no es más que lo que es, y el hombre no es más que lo que es en materia. De otra forma, el hombre solamente es lo que sabe que es, no más. Es muy gordo lo que acabo de decir, pero es muy útil, es muy útil. Es como la bomba atómica, es muy gorda, pero es muy útil. Aplíquenle ustedes a un barco y verán ustedes lo útil que es una bomba atómica, o a la electricidad, verán ustedes cómo se ilumina un país. Es muy útil porque nos hace reflexionar, tengan un poco de paciencia, sobre nosotros mismos, pero con triple reflexión, que es la que quisiera que cerrara esta clase o lección o meditación sobre el materialismo. El hombre es lo que sabe que es, significa que el hombre fuera de sí no es nada. Ven a, aquí ya ven el materialismo, ¿verdad? El hombre fuera de sí no es nada. El ser del hombre no es nada en ningún otro ser más que en sí mismo. Por tanto, si se inventan ustedes a Dios o a quien sea, en el ser de Dios, el ser mío no es nada. Claro, porque no hay Dios, evidentemente. El ser mío es mi ser en cuanto yo sé que es ser mío. Pero ¿cómo resulta que yo no sé nada que no tenga a través de los sentidos? Yo solamente sé lo que soy a través de aplicar, a fuerza de aplicar mis sentidos sobre mí mismo. Y claro, ¿qué me dicen de mí los sentidos? Que todo aquello que yo soy es, primero, lo que he almacenado de ser a través de la historia anterior a mí y a través de la historia mía, a través del pasado y del presente. Del futuro no hablaremos, hablaremos más en la próxima lección con el existencialismo. Pero el pasado y el presente están en mí en cuanto están disponibles. Otra vez asoma el materialismo de que estoy hablando. Yo no tengo ninguna fuerza dentro de mí que no pueda utilizar. Y si yo tuviera fuerzas dentro de mí que no puedo utilizar, es exactamente como si no las tuviera. Por tanto, yo en realidad soy solamente lo que sé que soy. O sea, yo soy lo que tengo dentro de mí disponible para mí. Aquello de lo cual no puedo disponer no es mío. Consecuencia. Se trata de que todos tengamos lo más posible dentro de nosotros. Eso desde luego. Dado por nuestros padres, por los amigos, por la cultura, por las lecciones, por las lecturas, por las circunstancias. Bien, ya tenemos el almacén, la despensa. Se trata de que yo tenga la despensa bien llena. Eso es indispensable. Pero segundo, ven un materialismo, despensa llena. Pero segundo,
es que no basta que mi despensa esté llena y que vaya llenándola constantemente con todas las solicitaciones que se hacen de mí en el exterior y en el interior. Se trata además de que yo sepa que está llena y que sepa cómo puedo echar mano de la plenitud de la despensa. Estas son las tres cosas. Llenar la despensa. Segundo, saber que la tenemos llena. Bueno, si no la tenemos llena, no lo sabremos, por tanto, hay que llenarla. Saber que la tenemos llena, porque claro, si yo tengo unas riquezas que no sé, no las utilizaré. Y al saber que la tengo llena, saber por qué caminos, con qué llaves abro cada departamento de la despensa y echo mano de lo que necesito. Esta es la visión del hombre del materialismo. Repito que es muy útil, es indispensable que llenemos la despensa, seguro. Y segundo, es indispensable que sepamos que la tenemos llena. Esto no lo dominamos. El hombre tiene infinitas posibilidades dentro de sí que no utiliza. ¿Y cuándo es que el hombre utiliza estas posibilidades? Y sobre todo, ¿cuándo es que, si no tiene acceso al armario, fuerza el armario con la llave que sea con tal de abrirlo? Cuando se le acosa desde fuera. Tenemos un mundo tan agresivo que nos acosa desde todas partes. Es suerte, porque este mundo nos obliga a entrar dentro de nosotros y ver cómo voy a responder yo a este acoso. Y segundo, y tan rápidamente entramos y con tanta desazón entramos en el interior, que ya de que cogemos queremos que abra rápidamente cualquier armario para echar mano de lo que hay adentro y responder. Eso es muy bueno. En otras palabras, y termino, el materialismo dice que una situación de no es la mejor de las situaciones. En otras palabras, posiblemente la historia humana nunca había sido tan apretada, acosada y a punto de estallar como la de hoy. Lo cual quiere decir, nunca la historia había sido tan positiva como la de hoy. El estado de crisis es el estado más positivo de lo humano. Justamente el estado de la materia. La materia es una crisis, es dialéctica. La materia es la confrontación del sí y del no. Cuanto más yo conmigo o el mundo exterior conmigo estemos confrontados como sí y no, más es el conocimiento que tengo, más llena está la despensa, mejor es la respuesta y más corre la historia. La historia corre a ser material, evidentemente. Pero ven ustedes que el materialismo no está diciendo una gran cosa. La materia es tan grande que lo mejor que podemos hacer es apretarla y estallarla. Y eso es lo que está haciendo en torno de nosotros la materia sobre nosotros mismos. He dicho que seríamos cortos. Yo creo que lo mejor que hemos de hacer es marcharnos. Perdón que no haya diálogo, he alargado demasiado. Y el próximo día, los que quieran que dialoguemos sobre algo, que apunten, hagan un apunte y así lo aclararemos. Muchas gracias por la atención.